Y tenemos otro miembro más en nuestro party. Because we're going to party. Ok, chicos, les presento mi juego favorito de Lineage. Si es que no lo he presentado antes, porque soy muy desordenado para subir videos. Pero estoy seguro que este lo voy a subir pronto. ¿Por qué? Porque tenemos una muy buena noticia. Y sigue llegando gente, perdón. Ya, ahora sí, la noticia es... La noticia es que alcanzamos los 60 suscriptores. ¡Wow! Ya somos 60, chicos, somos 60, somos tanto. Somos tanto. Ya podemos dejar una embarrada en una fiesta. ¡Ah! He dejado la embarrada con menos que eso. ¡Uy! Más gente se está sumando. Estamos casi listos. Necesitamos 7 personas para hacer lo que tengo pensado hacer ahora. Como pueden ver en este rincón de acá, no sé si alcanzan a ver. Tengo esta quest, que es la quest de Saken. Saken es un RB en este juego. Y la gracia es que tienes que matarlo. Cada vez que lo mata te da una o dos fragmentos de su alma, ¿ya? Entonces, con esos cuando completes todos esos fragmentos de su alma, vas a conseguir una hermosa capa con una calavera así como muy, muy, muy bacán. Así que eso es lo que quiero, y es probable que lo consiga ahora, pero no estoy 100% seguro. Me da la impresión que salen los días, vienen dan dos, no estoy seguro. Si fuera así, sería este, la última pelea. Y si no, bueno, mala suerte, no importa, aprovechamos de celebrar nuestro sextoavo. Bueno, somos muchos, sí, somos mucha gente. Le agradezco de verdad, sinceramente. Para algunos dirán, ay, que 60 son súper poquito. Para mí no, en lo absoluto, 60 personas es mucho. Así que estoy bastante, bastante contento con haber alcanzado esa meta. Definitivamente era más de lo que yo esperaba, así que estoy contento. Es un canal humilde, es un canal desgraciadamente hecho a la medida de una persona que tiene que tener una familia y un montón de cosas, y no puede dedicarse solamente a YouTube. Sobre todo porque YouTube está haciendo las reglas cada vez más horribles para los youtubers. Pero es genial, la he pasado muy bien en este canal. Así que pienso seguir mucho tiempo más. Espero poder regularizar más las entregas. Pero les juro que no los voy a dejar botados. Voy a seguir entregando en cuanto pueda. Voy a tratar de ponerme las pilas y de hacer harto contenido. Ahora he estado tratando de hacer contenido para el mes y así ir llenando las semanas. Así que eso, pues, chicos. Desgraciadamente, este último año ha sido un poquito corto económicamente, por lo que no hemos podido traer muchos juegos nuevos. Pero bueno, da lo mismo. La idea es pasarla bien. La idea es pasarla bien, incluso si es un juego antiguo o lo que sea. Bueno, eso. Gracias por el apoyo y todo. Ahora, respecto a Saken, ¿ok? Volvamos con lo de Saken. Este es un RB que, como les decía, hay que matarlo. Y cuando lo matas, te da uno o dos. Te dan uno o dos, y yo ya he matado mucho, ya tengo los 18. Entonces, si es verdad que los días viernes te dan, porque día es viernes para mí, si es verdad que los días viernes te dan dos, significa que este es el último. ¡Oh! Y voy a poder obtener mi capa, que puede ser tan hermoso y guapetón. Y después me voy a comprar un parche en el ojo, entonces voy a ser súper pirata, sí. Y voy a cantar, cantándome una canción de pirata. Pelado, poniendo una canción de pirata. La canción para antiguo, pues pelado, no, pues soy nada más moderno. ¡Eso es más viejo todavía, pelado! ¿Qué está ahí? ¡Ah, mira! No importa. Y la cosa es que sí, así que, bueno, como sea, la cosa es que estoy muy emocionado. Y eso, pues, vamos a parar la pausa porque nos falta un solo miembro más. Y vamos a seguir, voy a cortar el video cuando ya tengamos a la última persona y estemos preparados para empezar. Voy a tratar de aprovechar de mostrarle un poco más o menos cómo se hace, tipo tutorial. Y eso. Estoy grabando, perdonen, chicos. Sí, me entusiasmé mucho, perdón, olvidé que estaban ustedes acá, disculpen, soy súper mal host. Espérate, ¿se me fue alguien? ¿No? Ah, ya. Sí, se me dio un buff de experiencia extra. Así que vamos. Vamos a Saken, entre que le saquen y le pongan. ¡Qué fome el chiste! ¡Fome! Muy fome, sí, sé que muy fome, perdón. Me disculpo ya. Vámonos. ¿Están todos? Sí. Ya. Vamos.
Ok, están todos listos. Déjame tirar el bufito de. Mientras que me contestan. Ya, chicos, miren, esto es lo que se hace. Entramos y la mejor forma de saber si está o no saquen es utilizar una habilidad masiva. Una OE que le llaman también, ¿ya? Yo tengo en el Ali, tengo la información de si le hemos hecho daño a Saken o no. Lo otro es que es importante buscar la entrada al segundo piso, que creo que se resetea cada vez, no estoy 100% seguro. Por eso nos repartimos un poco. Yo doblo hacia la derecha porque yo siempre hacia la derecha, señores. También, por supuesto, tengo la información del party en esta ventana de chat. Por si me dicen, uy, aquí está. ¿Alguien encontró ya la entrada al segundo piso? Eso es bueno. Tiramos al este, no hay nada. Sé que alguien lo encontró porque le pusieron la estrella al. Así que seguramente ya hay alguien buscando en el segundo piso. Usaron el target de la estrella y el corazón. Entonces, seguramente ya hay alguien buscando en el segundo piso. Es muy fácil perderse aquí. Okay, nada acá. Me late que aquí en el primer piso no está, así que vamos a ir al segundo piso. Perdón, este de las acciones. Para eso tenemos que usar este. Y si sabemos dónde está el barril que nos lleva al segundo piso, creo que era por acá. Creo que me equivoqué. Creo que efectivamente me equivoqué. Tercer piso. Y así, aquí está el barril que nos lleva al segundo piso. Y eso, pues, chicos. Vamos, matar este revés es ridículamente fácil cuando tiene el equipo correcto. Bueno, no es el equipo correcto en realidad, por el nivel que somos ya. No hay mucho que hacer. No tiene muchas esperanzas el pobre. Y ahora vamos al barril que está por acá. Voy a ir directo al tercer piso porque aparentemente no lo encontraron. Entonces, si no lo encontraron en el. Si se han demorado tanto en encontrarlo, es muy probable que no esté en el segundo piso y punto. Pienso, puedo estar equivocado. Lo encontraron. ¿El tercer piso lo encontraron? ¡Alguien diga algo! Como verán, él está peleando. Sí. Ok. Él está peleando. Y empezó, no, ¿dónde está? Acá. Aquí está, ya. Ya, ok. Como que no lo quiero matar tan rápido porque quiero que lleguen todos. Así que vamos por mientras a sumonear. Creo que ya están todos acá. Y ya que están todos acá, vamos a empezar el ataque. Yo soy Heller, en este momento. Estoy de Heller. Así que en realidad mi trabajo sería mantener a todos con vida. Pero tenemos una que tenemos otro Heller. Y otra que es Saken, es muy fácil. No necesitamos Heller. Así que empezó. Vamos a ver qué nos da, qué nos da, qué nos da. ¿Qué obtenemos de esto?
Venga para acá, ¡uy, no! Me están atacando. Au zorro, soquillo. Mira, ¿quién venía a atacar aquí, ah? ¿Qué te creyó? ¿A quién venía a tutear? ¿A quién venía a tratar de tú aquí, eh? ¿No le está entrando mi debuff? Vamos a acercarnos un poquito más. Porque una, que no está llegando los masivos a los enemigos. Y dos, que a ver si agarramos algo cuando caiga el drop. Aunque está el drop está al random, así que no debería caer a todos. Pero igual. Y tengo un pequeño lag. No hay nadie conectado a internet en esta casa, así que no debería tener lag. ¡No! ¡Lo! Ya. ¿Y murió? ¡Murió! ¿Y me dio? ¿Y el idiota nos tiró sin agarrarlo? Parece que nos tiró sin agarrar las cosas. En todo caso, yo tengo dos de esos party return. Parece que no. Sin que se agarre el... Pero no vi la quest, ¿qué pasó? ¿La completé? ¡Sí! ¡La completamos! ¡Gracias! 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 ¡Humedeteame! ¡Gracias! ¡La completamos! ¡La completamos! ¡No la voy a creer! ¡Estoy muy emocionado! ¡Ay, no es chiste! ¡Estoy emocionadísimo! ¡Voy por mi hermosa capa! Mi hermosa capa de saque. En esta capa que tengo ahora es la capa de healer. También tengo la capa de mi clase principal. Mi clase principal es caballero. Porque yo soy un caballero. Ya, vamos sin preámbulo, vamos. Y vamos con esta clase. Vamos a rune, nos vamos a gastar 59.000. No importa. Porque somos pudientes, tenemos 11 millones. No vendí nada, estaba tratando de vender algo, no vendí nada. Así que todo expectante para ver cómo Dr. Kira recibe su capa. Espero no vaya a faltar algo. Que me vaya a faltar algo. No hiciste esto, no me va a dar la capa. Permiso, disculpa, pero la gloria es para mí. Hola, ¿cómo estáis? Él se llama Olf Adams. Los papás no le dieron una oportunidad. Y saquen, ok. No tengo espacio en mi inventario. No tengo espacio en mi inventario. Les dije que tenía que pasar algo, les dije. Vamos a depositar cosas en el Warehound. El Warehound es como el Warehouse, pero si lo pronuncias como inversión. Ya. Ok. Estos son mis pescaditos. Oh. Algún día les voy a explicar ese. 6 Encantar Armor R. Por la quest que hicimos la otra vez. Uno de estos otro. 2 Encantar Weapon R. Eso es buena plata. Y esto no lo necesito, lo compré de puro imbécil. Gracias. Todos los días frío, gracias. ¿Qué está hablando, doctor Kira? No tengo idea. No sé. Sería saber, pero no lo sé. ¿Estaremos bien? Probablemente no. Si no, tenés que cambiar la base a la clase principal. Y vamos a tener que recibirla como Doctor Killer. Dios. Saquen. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que recibí? Saquen Soul Cloak. Cloak. No sé cómo se lee eso. Y vamos a ver en nuestro hermoso inventario. Nuestra hermosa capita nueva, que está aquí parpadeando. ¿Eh? Y ya viene con elemento.
Es una capa S80. Tiene menor poder de defensa. No tiene defensa mágica. Es peor que la capa que tengo. Pero tiene mucho de... de Holy. Creo que le podías poner más cosas. No, no le podías poner atributo. ¡Ah! Oye, no me había dado cuenta que podía ver aquí el, a mi personaje. Oh, qué bacán. Qué bacán. Y pongámonos al amo. ¡Yo he visto que se ve hermoso, loco! Se ve hermosa la capa. Déjame ir a la luz, a la luz, a la luz. ¡Qué hermosa la capa! ¡Ay! ¡Pelado la música! ¡Pirata soy yo! ¡No, no! Esa no, pues pelado. Ya, sí, esa me gusta. ¡Miren qué hermosura! ¡Qué belleza! Tengan miedo, porque aquí llegó... ¡Doctor Killer! Perdonen que estoy demasiado contento. Solo falta una cosa. Estoy en fiebre, así que lo voy a hacer. Estoy en una fiebre febril. Así que lo voy a hacer. La pura fiebre febril que tengo. Oh, un parche de pirata. Necesito 500 mismo flesh. Vamos, llama. Para papá, pa. Vamos a tener una un copyright strike. En 3, 2, copyright. No sé cómo se pronuncia. Copyright. Frame, frame, frame. Pelado, por favor, escribe cómo se escribe. Ya. Si sabes cómo se pronuncia, por favor, mándenme un correo al... Ni me pregunten a cuánto se venden estos pescados, porque no quiero ni calcularlo. Solo digamos que se van sus milloncitos aquí. Vamos, dámelo. 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 Dámelo, papi. Ya puedo comprar de todo. Espérate, déjame. Claro, porque este es el parche normal. Pero aquí hay un parche de pirata. Y había otro, ¿no? Ah, no había más. Parche de pirata ahí. ¡Intercambiar! ¿Estás seguro que quieres intercambiar 500 de esos pescados que se venden caro por...? ¡Sí! Oh, ya no hay, ya no, como decía mi primo, ya no hay huerta atrás. Mi primo es que mi primo era Quesada Huerta. Mi primo era, bueno, no sé por qué era, si todavía es, pero bueno. Y aquí está el parche, mi parche. ¡Yeah! ¡Que se ve hermoso! Como que no parece de pirata, sí. No parece pirata ni música. ¡Devuélvame los pescados! Pero bueno, el look está completo. Con su parche de pirata y su. Y su capa de pirata. Ah, esto es en homenaje a L2 Chile. ¡Quiero un server pirata! Perdón, es que no voy a estar más contento. No, pero ¿saben qué? Falta una pura cosa nomás que ver. Y es al original, al verdadero, al único grande nuestro, el verdadero Dr. Killer. Y ahora sí, está completo Dr. Killer. ¿Cómo era para ocultar la...? No me acuerdo cómo se completaba la cosa. Ahí está completo el atuendo. Dr. Killer, su parche pirata y su hermosa capa de Staken. Lo único malo que me entregaron rota. Voy a tener que llevarla que la cosa. Lo único malo, ¿no? Vamos a tener que pasarle un sastre por ahí porque...
Pero no importa, igual se agradece. ¡Córrete de ahí! ¡Córrete! Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que te voy a hacer? Por ponerte en la pasada. Ahora voy a ver. Te voy a dar nobleza. No sé cómo es un castigo, pero... ¿En serio? No sé, pero... ¡Qué ridículo! Que no tengo nada más que hacerle porque estamos en la ciudad ya. Así que eso. Eso. Estoy muy contento. Terminamos la quest. Muy poca la información que les di, lo siento, pero estoy muy contento. Y somos 60. Nuestra siguiente meta es ser 100. Así que yo me propuse la idea de que yo mi canal principal no lo voy a suscribir a este canal hasta que lleguemos a los 100. Así, para yo ser el número 101. Así que espero que lleguemos a los 100 para poder yo estar revisando las cosas como aparece en mi canal. Desde mi canal antiguo. Así que muchas gracias, chicos. Muchas gracias por ver este video. Abracémonos entre todos. ¡Ay, son muchos! ¡Son 60! Así que nos vemos en el próximo video. ¡Jane!